Good evening, everyone. How are you? Welcome on board. Okay, let's see. Okay, good evening, everyone. Let's begin. We're going to be working on this. My name's Jose Angel Rodriguez. I will be your teacher in this class. Let's see. The first thing that we need to do is check this. Let me see. Okay, the information, I need to share this information with you. Basically, about myself, my name is Jose Angel Rodriguez. I have been working, teaching English for 37 years, almost 38. So that is a lifetime, but I am patient and I persist, and I want to help you. Actually, basically that is that. I have been working like at the Centro Cultural, teaching TOEFL, teaching different courses from zero to the graduation one. So, and I have been doing that for, like I say, 37 years, almost 38 in August. So I have been working at different places, different schools, different universities. So you don't have to fear. I mentioned this not because of my ego to grow. I don't have ego. I mean, it's not important to me whether someone may think that I am a great person or not. Actually, the important thing is to help. I am not the important one, you are the important ones. The important ones are all of you. So I am here, like I said, to help. Okay, I'm going to share the information that we're going to be working on. Now, can you see the screen about tareas y evaluaciones? Yes, okay. Sean todos bienvenidos a la clase. Como decía hace un momento, he estado trabajando en la enseñanza durante 37 años. Gracias a Dios, pues, estoy vivo todavía, después de 37, casi 38 años. He trabajado en diferentes lugares, en el Centro Cultural desde 1985. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Y estoy aquí para ayudarles. Todo mi deseo es poderles ayudar y compartir un poquito de lo que sé con ustedes. ¿Okay? Con respecto a las tareas y evaluaciones, es necesario obtener un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso. Y las tareas se encuentran todas en la plataforma. Entonces se recomienda trabajar ahí. Pueden adelantar contenido, no necesitan ajustarse a un paso dictado por la clase, sino ustedes tienen más tiempo, entonces trabajen más y adelanten. Todas las tareas y temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, porque se les envía mensualmente a INSAFORM. El material de apoyo, yo se lo voy a estar compartiendo vía WhatsApp. Por ejemplo, la clase de hoy ya la tienen. Creo que me había confundido y también les había mandado la de Intermediate. Pero es porque yo manejo como beginner B, pero aquí se maneja como principiante P. Y entonces yo decía pre-intermediate, no, P1. Entonces me confundió el nombre, pero en realidad es. Ahí está el Beginner 1, ahí les mandé la clase.
Con respecto a cómo van a ir avanzando, se espera, no está escrito en roca, pero se espera que en la primera semana avancemos con la sección 1 y 2. En la semana 2, la sección 3 y el examen de intermedio, ¿verdad? El midterm exam. De ahí, la semana 3, la sección 4 y la semana 4, la última, secciones 5 y el final exam. Eso sería en esto. Las normas de convivencia, todos nos respetamos, no nos gritamos, no nos insultamos, mantenemos nuestro micrófono apagado si no estamos participando. Nuestras cámaras están siempre encendidas, siempre y cuando se pueda, porque a veces no se puede porque el internet es bastante bajo, ¿verdad? Pero si hay fallas de internet, pues no es culpa de ustedes, yo comprendo, en realidad estamos haciendo un esfuerzo para conectarnos y estar en línea, pero también entiendo que las cositas que podamos hacer, pues hagamos, la verdad. Con respecto a la lista de asistencia, la academia está tomando asistencia, está llevando el control de quiénes asisten y quiénes no, y se espera que todos asistan a todas las sesiones todos los días. Y al asistir, se les pide, por favor, que pongan su nombre completo, ¿verdad? Pongan su nombre completo si el nombre es, no sé, Elmer, Homero, León, Blanco. Entonces pongamos Elmero, Mero, León, Blanco, ¿verdad? O sea, pongamos el nombre completo. Eso sería la cosa aquí. Y también, como decía, participemos activamente. Si tenemos dudas, preguntemos. Si todo está claro y tenemos que aportar algo, aportemos, ¿verdad? O sea, no tengamos temor de equivocarnos. Hacemos camino al andar y aprendemos al equivocarnos. Algunos somos humanos y otros superhumanos y nos equivocamos todo el tiempo. Pero bueno, no se preocupen, nadie los va a molestar por eso. Vamos a hacer uso del chat. Vamos, si ustedes quieren comentar algo, decir algo, pueden usar el chat. Y si quieren expresar algo a la clase, pues levantan su manito y con gusto yo les cedo la palabra. Y siempre mantengamos el respeto, ¿verdad? Y otra cosa, si ustedes están escuchando música o alguien está escuchando música en el fondo, mantengamos el micrófono cerrado, ¿verdad? Para que no interfiera con la clase. A veces un pedazo de la canción que está saliendo puede hacer que nos bloqueen el video, porque tiene copyright. Entonces, y eso va allí. Aunque no sea algo que yo estoy presentando, está apareciendo allí dentro de la grabación y eso me afecta la grabación. ¿Ok? Así que, por favor, si están oyendo música, lamentablemente yo no le puedo filtrar eso, ¿no? Pero aquí me aparece, ah, música, quiere que salga HD, entonces, y cómo, sí, ¿verdad? No podemos poner audio que no sea nuestro, o sea, solamente lo que nosotros producimos. Y el texto que vamos a usar tiene que ser digitado, entonces, para y no tener problemas con el video. Ok, eso es con respecto a esto. Después de esto, la asistencia debe ser 80%. Las clases iniciaron el día de hoy en los horarios, este horario de 8, perdón, de 9 a 10 de la noche. Perdón que voy a estar entrando justo a las 9 y un poquito, pero no es porque me quedé cenando y me agarró la tarde o venía manejando, no. Es porque justo termino una clase, hago los cambios de pantalla y otras cosas inmediatamente para conectarme. Pero esos minutos se compensan
al final de la clase, que vamos a terminar más o menos como 9 y 5 y algo así. Ok. La duración de la clase tiene que ser 60 minutos. Se estima que eso es lo que debe durar. Ok. En la grabación normalmente dice grabándose y dice cuántos minutos. No sé ahora por qué no aparece cuántos minutos van en la grabación. Tal vez no me he fijado. Pero eso sería con respecto a esto. Entonces, con actividades de grupo, no todo el tiempo y no todos los grupos, o sea, no vamos a trabajar todo en grupos. Vamos a trabajar algunas cosas juntos aquí y otras los voy a mandar a que hagan alguna que otra actividad en los grupos pequeños. Cuando lleguemos ahí, van a tener la libertad de compartir pantalla y de trabajar autónomamente dentro de ese grupo. Ok, eso sería con respecto a esto. Y con actividades, speaking activities, vamos a tener diálogos, vamos a tener diferentes cosas para que ustedes puedan compartir. Ok, básicamente eso es todo. Volvamos a. Volvamos a la pantalla anterior. ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que les acabo de mencionar? Ok. Hola, dice Eric. Hello, Eric. Welcome on board. Ok. Welcome on board. Sean todos bienvenidos. Es un placer estar con ustedes. Let's begin. This is a beginner one. This is class one. Today is May the 30th. And the topic is, my name is Jennifer Miller. Jennifer Miller. Okay. In the agenda, we have, my name is Jennifer Miller, possessive adjectives, the alphabet and spelling names. I don't think that we will do everything, but we can try. Tal vez no completemos todo, pero vamos a intentar. My name is Jennifer Miller. Possessive adjectives, the alphabet, spelling names. The objectives, to ask and answer about names, to discuss possession. Preguntar y contestar acerca de nombres y discutir el posesivo. Okay, let's begin. My name's Jennifer Miller. To ask and answer questions about names, we have, what's your name? What's your name? My name is, what's her name? What's her name? Her name is, what's his name? His name is, okay. Let's see if we put here a name just for the sake of, let's say, okay. What's his name? What's his name? Julio. Julio. His name is Julio. Okay. Capitan. What's her name? Sara. 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 Doesn't get the capitals, my keyboard. Okay, so what's your name? What's Moises? Moises. Okay, excellent, Moises. Welcome aboard. What's your name? What's your name? Okay,
Let's listen and practice. Hi, my name's Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Hi, my name's Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Name. Name. Name, right? Name. My teacher is with M. Yes, name. The last. Name. Mm-hmm. The last name. Name. Mm-hmm. Right? Name. What's your name? Mm-hmm. What's your name? Okay, let's see. I would like volunteers to practice the conversation here with me. Okay. Who wants to be Michael and who wants to be Jennifer? Victor wants to be Michael. I am Michael. Ah, okay, Moises, you want to be Michael. Okay, so Moises is Michael. Who wants to be Jennifer? Okay. Yes, Ingrid. Okay, Ingrid is Jennifer. Okay. Yes. Excellent. So begin, please. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Okay. I am sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent. Thank you very much. Okay, somebody else to please Michael. Another person to be Michael. Okay. Aquí abajo están unos botoncitos. Pueden levantar su mano. Eso. Via Juan Segura. Okay. Yes, yes. I'm Michael. So, who wants to be Jennifer? We need a Jennifer. Okay, thank you, Saul. Yes, it's okay. No problem. Okay. Let's begin. Okay. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Binder. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, excellent, thank you very much. Very good, that's great. Fantastic. Now, my friends, we're going to do it without, I mean, changing the name. You see, changing the name, how? Okay. I'm going to underline the parts that you will change. Okay? Okay, so these are the things that you change. Saul, you want to be Saul? Okay, we have Saul, and who else? Who else wants to participate in the new dialogue? Okay, excellent. Please begin. Now, hi. Your name? My name is Saul. Saul Melendez. Uh-huh. My name is Saul Melendez. Okay.
The other person? My name is Saul. We have, my name is Saul Meléndez. The other person? What's your name? You can say, I'm Juan Segura. Okay. Right. Okay. Right, right. Okay. Let's begin. Okay. Begin, Saul. Okay. Hi, my name is Saul. Hi, Saul. I am Juan Segura. It's nice to meet you, Juan Segura. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name? Segura. Segura. It's Segura. Excellent. Very good. It's Segura. Nice. Thank you. Okay. Somebody else? Yes, Moises. And Redmi Note 9. Okay. So, let's begin. I'm James Michael. Okay, yes, please begin. Hi, my name is Moises Valle. Hi, I'm Jennifer. Repeat. Oh, no, your name. I'm sorry. My name is Elizabeth. Oh, okay. Elizabeth, what? Miranda, sorry. Miranda. Elizabeth Miranda, welcome on board. Okay. Thank you. Yeah. It's nice to meet you. Elizabeth? Elizabeth. Yeah. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name? Again. Is Miranda. Okay. Okay. Excellent. Yes. Very good. In the next class, you're going to have Elizabeth Miranda instead of Redmi Note 9, right? Okay. Let's see. Somebody else? Another volunteer. Yes, Kevin and Jose Alfred. Kevin, please go ahead. And then Ing is going to be Ing. Kevin, begin. Hi, my name is Alfred Alfaro. I am Jose Ruiz. It's nice to meet you. Excuse me, what's your name? What's your name, please? Again. It's Jose Alfredo. Nice to meet you too. Okay. I'm sorry, what's your last name again? Sorry, what's your last name again? It's Alfaro. It's Alfaro. Okay, excellent. We have Jose Alfredo Ruiz versus Jose Alfredo Alfaro. Okay, two Jose Alfredos. Okay, excellent. Nice, very good. Now Ingrid is going to begin. And who accompanies Ingrid? ¿Comienzo yo o cómo? Yes, Ingrid, you begin. Yes. And who is with Ingrid? Okay. Hi, my name is Ingrid Caldames. Okay. And who else is with Ingrid?
Kevin Rodriguez, right? Okay. I'm Kevin Rodriguez. It's nice to meet you, Kevin Rodriguez. Oh, it's nice to meet you, Kevin. Uh-huh. Nice to meet you. Meet you too. Sería ahora lo de abajo, ¿verdad? Ajá. What's your last name? It's Rodriguez. Rodriguez, okay. A very nice last name. Very nice last name, Rodriguez, okay. Let's see. Now we have these conversations. You're going to practice these conversations in the groups. Only first, repeat it for me. Hello. 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 Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine, thanks. Thanks. I'm fine, thanks. How are you? How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. Very well, thank you. Very well, thank you. Okay. All right, let's see. So, hello, hi, how are you? I'm fine, thanks, how are you? Very well, thank you. Second conversation. Hello, my name's Angel Bueno. Repeat of me. Hello, my name's Angel Bueno. Hello, my name is Angel Bueno. Hi, Mr. Bueno. Hi, Mr. Bueno. How do you do? How do you do? I'm Candido Palomo. I'm Candido Palomo. Candido Palomo. Nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. See you later. See you later. Take care. Take care. Take care. I'll see you around. I'll see you around. So you will use your real name. So, van a usar su nombre verdadero aquí. Yeah. Okay. How do you do? Es una expresión que se usa la primera vez que conocen a alguien y no tiene traducción. Usted dice, le dicen, hello, my name's John Williams. Hey, how do you do? Mr. Williams, my name's, nice to meet. Okay. How do you do? Okay, how do you do? Pero no sé, how do you do? Si lo contestan con how do you do. How do you do? How do you do? No es how are you, no es qué tal. It's how do you do, okay? No tiene traducción. Ok, vamos a irnos a los grupos. Let's go to the groups. Let's see. Veamos cuánto estamos. ¿Cuánto estamos? 19. Okay. Let's make 5 groups. Okay, the groups are created and I'm opening them. Grupos están abiertos. Vamos a practicar la página 5, los dos diálogos. Okay.
Está en el grupo de WhatsApp. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Practicar los diálogos. ¿Dónde están los diálogos? En WhatsApp. La presentación está en WhatsApp, entonces la descarga y en la página 5. ¿En WhatsApp? Sí. Ajá. Ok, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar el documento en WhatsApp. Allí en WhatsApp tenemos el documento, lo descargamos y en la página 5 van a practicar las conversaciones. Ok. Uh-huh. Voy a ver si me voy a WhatsApp, ¿me escuchan ustedes? Sí, me escuchan. Sí. Ah, ok. Entonces sí puedo verlo aquí. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a WhatsApp. En WhatsApp está el documento. El documento está en WhatsApp, solo lo descargan, está en PDF. Y en la página 5, ahí están las conversaciones que van a practicar. Okay, thank you, teacher. You're welcome, my friend. Entonces, ahí está ya. Ya estás aquí, tienes que irte para. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a WhatsApp. En WhatsApp está el documento, lo van a descargar. Okay. Está en PDF, van a buscar la página 5. Las conversaciones. Ahí van a practicar. Okay. Y no se preocupen porque es primera vez. Entonces, toda primera vez es un poco difícil. Pero ahí vamos. Démosles. Creo que ha inhabilitado la parte de compartir pantalla, ¿verdad? Está, permítame, vamos a ver. Voy a revisarla de nuevo si está
si está habilitada. Ok, ahí está. Tiene razón, estaba deshabilitada. All right, you can do it. Ok, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a WhatsApp. En WhatsApp está el documento, es un PDF. Lo descargamos y vamos a practicar en la página 5. Ahí están las conversaciones que vamos a practicar. Pregúntale a él qué dice en la página 5. Y no se preocupen que la primera vez siempre es difícil. Ya poco a poco vamos a ir mejorando eso. Conversación, dice, ¿verdad? Sí. Página 5. Sí. Encontramos el documento. Encontramos el documento. Es que yo no estoy agregado en el chat ese que dicen de WhatsApp. ¿Por qué no, my friend? ¿Hola? ¿Y por qué no? No sé, no me han mandado ese enlace. No lo encuentro, solo tengo el que me mandó una señorita donde me metiera al Zoom. Y solamente eso. ¿Y allí no le aparecía para el chat? No, eso estoy viendo, pero no. ¿Y los demás? Yo sí tengo. Sí, ¿verdad? Yo sí estoy agregado en el grupo de WhatsApp y creo que aquí tengo abierto el documento en la página número 5. Perfecto, excelente. Igual yo. Ok. Luis Humberto. Buenas noches, teacher. Mi disculpa, hoy que hace poco entré también. Ah, no, pero no tenga pena. El documento. Disculpa, sí, en WhatsApp. Y le voy a ser franco. Le voy a ser franco. Hoy me celebraron, me tenía la sorpresa de los 12 años de casado y estaba en eso ahorita, me agarraron en curva. Wow. Así que no me esperaba y fue inesperado y justo el día de la clase hoy que iniciábamos. Muchas felicidades. Así que mis disculpas en verdad, pero aquí vamos a estar pendientes siempre de la clase y ya a partir de mañana con todo. No, no tiene por qué disculparse. Todo lo contrario. Felices 12 años, ¿ok? Muy amable. Gracias, gracias en verdad. Muy amable, gracias. Okay. Mira, nos puso a los tres, Carlos. Mira, Carlos, ahí te lo compartí a ti para que te agreguen. Vaya, y ahora acá me tengo que ir a los libros a ti, te los voy a compartir ahorita, los que mandó el profesor, para que los tengas. Ya te los comparto, porque sin guía no somos nada. Gracias. Y ahí cuando te agregue el maestro, pues ahí ya te va a aparecer todo. Ya me metí al grupo, pero todavía no me aparece nada. No hay nada aún. Le voy a reenviar la información porque eso es como el tren. Que usted llega a la estación cuando el tren ya se fue, usted ya no ve el tren porque ya pasó. De la misma forma, WhatsApp, si usted ingresa cuando ya el mensaje ha sido enviado, usted llega demasiado tarde, ya no lo ve. O sea, a partir del momento en que usted entra, empieza a ver los que van llegando. No puede ver los anteriores. Entonces se lo voy a reenviar. Se lo comparten, maestro, lo puede ver. De lo contrario, ya no vea. Sí, correcto. Se lo voy a reenviar. Así que ahí también les presento las paredes. Sí, hombre. Sí. Me agarraron de sorpresa, les cuento. Bueno, qué bendición. Felicidades. Sí, muchas gracias. Sí, no.
Okay. Entonces estamos en el saludo, maestro, en el saludo, en conocerse a la persona. Correcto. En presentarse. Así es. Carlitos Antillón, ¿ya vio? Ahora sí. Sí, ¿verdad? Va. Ya lo tengo. Excelente. Gracias. No hay de qué. You're welcome. You're welcome. Tengo una pregunta, maestro. Dicen, ahí aparecen dos PDF, uno que dice Beginner y Intermedio 2. ¿Cuál de los dos usamos? Ignore el Intermedio 2, que ese es grupo equivocado. Intermedio 2 ignoro, ¿verdad? Ah, vaya, es Beginner. Es el Beginner, sí, el Beginner 1. Beginner, ok. Sí, el Beginner, ese es el de ustedes. Ok, entonces está en la página del diálogo What's Your Name. What's Your Name, página 5. What's Your Name, como aquí no me sale el número de página, en verdad no sé. Ah, ok. Pero si va, ¿cómo se llama? Si abre el documento, usted va contando. Ah, aquí sale, es cierto, aquí sale. Ajá. El número 5, dice My Name is Jennifer Miller. Y sí. Dice página 5. Ah, pues la siguiente. La siguiente, started. These dialogues? So, that's it. Yeah. Okay. These dialogues. Uh-huh. Okay. Now practice the conversations. Mm-hmm. Okay. ¿Se hace parejas o los cuatro? Teacher. Pueden ir tomando turnos haciendo parejas. Mm-hmm. Empiezo yo. Ok, luego sigo. Ok. Hello. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Very well, thank you. Hello, my name is Victor Galdames. Hi, Mr. Galdames, how do you do? I'm Juan Segura, it's nice to meet you. It's nice to meet you too. See you later. Take care. I see you around. Okay. I'll see you around. Bueno, nosotros entonces, Ingrid. Okay. Comienza usted porque a mí me cuesta más en la segunda parte, así que tengo que practicar eso. Okay. Hello. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How are you? Very well, thank you. Hello, my name is Jose Ruiz. Ahora voy yo. Está bien, aquí aparece Carlos Humberto. Puede practicar. Se nos ha unido allí el compañero cuarto. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede platicar con alguno? Ya salí del Zoom, por error vi el grupo y entré a otro, pero igual aquí puedo practicar. Ajá. Sí, no, tranquilo, aquí démosle. Estamos en... No hay problema. Página 5, ¿verdad? Yes. Sí. Ajá. Si gusta, ay, quiero escucharlos ustedes porque yo estoy anonado. Bueno, Saúl. Saúl, practiquemos entonces. ¿Cuál sería? Saúl. Comienza usted. ¿En cuál estamos ahora? En la. En el primero. Siempre en la misma. Hello. O si gusta, practicamos desde. Ah, no, pero no se ve el de arriba. Mejor sí. Lo que está. ¿Cómo no si se lee la Michael y Jennifer? Ah, sí. Bueno, entonces, ustedes Michael y yo Jennifer. Ok. Hi, my name is Michael. Bueno, sería, my name is Alfredo Alfaro. Hi. Bueno, no. I am Saúl Meléndez. It's nice to meet you, Saúl. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Meléndez. Oh. Hello. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How are you? Very well, thank you.
Okay. Comience. Comienzo yo. Sí. Hello, my name is Alfredo Alfaro. Hi, Mr. Alfaro. How do you do? I am Paul Melendez. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. See you later. Take care. I see you around. Okay. Vaya, ahora practiquemos con el nuevo. Carlos, se ubicó más o menos. Déjame ver, casi no me sale, pero estoy conectado a mi teléfono. Sí, que me dicen, I am Jennifer. Ahí comenzaron, ¿verdad? Sí, pero, sí. Ajá, si gusta, practique usted con allí, con la señorita. Ok. Bye. Bye. Ya empiezo yo, entonces. Hi, my name is Michelle Otta. Hi, Michelle. Lo vamos a leer como está ahí, no sé. ¿Tú me dices? Sí. Ese es el Hi, I'm Jennifer Miller. No, sorry. Usted tiene que decírmela. Okay. Entonces, hi. My name is Michael Otta. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name? It's Miller. It's Miller. Hello. Hi, how are you? I am fine. Thanks, you are you. Very well, you? Thank you. Hello, my name is Angel Bueno. Hi, Miss Bueno. How do you do? Sorry, how do you do? I am Candido Palomo. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. See you later. Take care. I'll see you around. Okay. Podemos practicar ahí con... Okay, now that the group's finished, let's continue. This is the picture of a robot. Es la foto de una robot. Parece humana. Robot. Okay. Let's see. Match A and B. Match is connect. Connect. Tenemos que conectar. ¿Cómo vamos? Hello. Goes with what? Sí. Hi. Hi. Hello. Hi. Excellent. Hello, hi. Okay. How are you?
What do you say with how are you? I'm fine. Thanks. I'm fine, thanks. What's your name? My name is Innocent Cordero. My name is or it's Innocent. Exactly. La G. 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 Nice to meet you. Nice to meet you too. A. A. Nice to meet you too. Good morning. B. Good morning. Good morning. Good morning. Letter. Thank you. Thank you. Bye. You're welcome. G. You're welcome. You're welcome. What do you say? See you. Bless you. Bye-bye. Bye. Bye. See you later. See you. Exactly. Take care. You too, thanks. Take care. Good job. Thanks. Okay, so we can make a conversation. Hello, hi, how are you? Okay, things are very important. Okay, processes. I'm fighting. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre good evening y good night? Good evening, good night. Good evening es para la tarde. Cuando uno creo que termina la noche. Good night para la noche, dormir. Algo así. Good evening is good evening es un saludo. Es cuando usted llega a un lugar y es de noche y dice good evening. Good night es una despedida. Good night es cuando usted se va y no va a ver a la persona, sino hasta el día siguiente. So, good night. Bye bye. Good night. Entonces, cuando llega a un lugar, usted no saluda con good night. Good night es un saludo, es despedida. Entonces, saluda con good evening. Good evening. Y cuando se va, dice good night. Good night is goodbye. Okay? Good night. Yes, Saúl. Y digamos, good evening, puedo decirlo, digamos, si yo llego donde mi grupo de compañeros. Sí. Aunque good evening. Si usted acostumbra a decir good evening, buenas noches a sus compañeros, claro, good evening. Pero a veces con los compañeros uno es más informal, ¿verdad? Porque good evening es formal. Uno es más informal y dice hola. Hello, hi. Hey, hi. What's up? Normalmente dice hi, pero WhatsApp es informal, con amigos. Puede decir WhatsApp. O puede decir what's going on. Hey, what's going on? What's going on?
What's up? What's going on? Okay. Ya un poco más formal, dice how are you. How are you? Hey, hello, how are you? Right? No sé, alguien por primera vez no le va a decir what's up. Sino, how are you? Uh-huh. ¿Alguna pregunta de de lo que está aquí? Teacher. Yes. Is teacher or coach? What is? Puede decir como usted gusta, no hay problema. Okay. Eso es donde dice WhatsApp y what's going, son, diríamos que son informales. Sí, what's going on y WhatsApp son saludos informales. Okay, good. Sí. Teacher. Dígame. ¿Qué significa, por ejemplo, bueno, usted dice que una forma informal, ¿verdad? Pero el significado de WhatsApp o what's going on es como por decirlo, hey, ¿qué tal? O ¿qué pasa? Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Ah, ok. Sí, pues. Es informal. Ok. Let's continue. No questions. Continue. No. Possessive adjectives. The purpose is to ask and answer questions about names. Ask and answer questions about names. Okay. Let's listen. I, you, he, she, it, we, they. Okay. Aquí están yo, tú, él, ella. It es para cosas, tales y cosas singulares. It. We, nosotros, they, ellos. Y con el they para cosas y animales en plural. Las vacas, they. Los libros, they. Okay. Y el posesivo, my, your, his, she, I mean, her, it, our, their. My, your, his, her, it, our, their. Para nosotros no es mucha la diferencia, decimos su. Mi, su. Su, vuestro y el de ellos. Okay. I have a house. My house is small. I have a house. My house is small. You have a dog. Your dog is very cute. He has a car. His car is very fast. She has a garden. Her garden is colorful. My cat is beautiful. Its name is Dottie. We have a business. Our business is successful. They have two sisters. Their sisters are very young. Have is tiene or tener, ¿verdad? Él tiene, ella tiene, mi gato tiene. Mi gato es hermoso. Su nombre es Dottie, okay? We have a business. Tenemos un negocio. We have a business. Our business is successful. They have two sisters. Their sisters are very young. They have two sisters. Tienen dos hermanas. Sus hermanas son muy jóvenes. Their sisters are very young. I have a house. My house is small. You have a dog. Your dog is very cute. He has a car. His car is very fast. She has a garden. Her garden is colorful. My cat is beautiful. Its name is Dottie. We have a business. Our business is successful. They have two sisters. Their sisters are very young.
Okay, just like that. Okay, questions for the moment? Esto lo vamos a practicar mañana otra vez. Ahorita solamente sería una como una introducción. Excuse me, teacher. Tell me, my friend. What's the meaning is successful? Successful. Exitoso. Exitoso. Oh, okay. Thank you. Successful. You're welcome. Our business is successful. Okay. Just like that. Okay. So tomorrow we will do this exercise. No time tonight. Vamos a terminar aquí. Entonces, thank you very much for attending. Teacher, ¿sí? Sorry. Would you pass the list? Normalmente la lista la toma la oficina. Ah, ok. No sé si su teacher anterior les tomaba asistencia. No. No, ¿verdad? No. Y porque en este horario, es en las clases de una hora, normalmente la oficina toma la asistencia. Sí. Excuse me. En el caso de nosotros, en el caso mío, es primera vez que estamos en clases. No necesitamos reportarnos. No. Si a ustedes los agregaron y aparecen y ya pueden ingresar a la plataforma y todo, no. Ahorita, después de clase, pueden ir a dar una vuelta a la plataforma y ver qué pueden hacer de lo que hay ahí. Si no pueden hoy, pues mañana pueden entrar y ver qué pueden realizar de lo que está ahí. ¿Ok? Thank you. Welcome. Me pregunto, siempre vamos a llenar diario las tareas, ¿verdad? Siempre que aparecen en la plataforma. Así. Para que el progreso vaya avanzando siempre, ¿verdad? Cierto. Okay. Sure. Thank you very much. And congratulations. Thank you. Humberto, right? Congratulations. Good night. Yes. Good night, teacher. Good night. See you, my brother. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Okay. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye. Bye-bye.